¿De qué trata el método de ahorro japonés Kakeo? Kakeo es un método de ahorro japonés que significa libro de cuentas del hogar, una herramienta que les ayuda a ahorrar que requiere cierta metodología, pero no necesita muchos recursos. Solo necesitas una libreta, algo con que escribir y eso sí, constancia y fuerza de voluntad. La ideóloga de este método fue Hani Motoko, considerada la primera mujer periodista de Japón. Y es quien quiso buscar una forma de que las personas pudieran manejar la economía familiar de forma eficiente. El kakeo fue una herramienta liberadora para las mujeres, porque les daba el control sobre las decisiones financieras. ¿Cómo funciona? Lo primero es fijar la cantidad de ingresos mensuales. A estos se les restan los gastos fijos, que se suelen realizar los primeros días después de recibir el sueldo, como el alquiler, la electricidad, el agua, mensualidades de educación, internet y entre otros. Además, tendrás que marcarte una meta para conseguir tu objetivo financiero, como ahorrar cierta cantidad de dinero de forma mensual. Cada gasto diario debes ir anotándolo en el libro sin olvidarte de ninguno. Aunque parezcan insignificantes, tienes que apuntar absolutamente todo. Con este método, cada uno de los gastos quedan agrupados en su respectiva categoría. Supervivencia. Aquí entran la alimentación, vivienda, luz o cualquier otro gasto fijo indispensable para el diario vivir. Ocio y vicio. Cenas con los amigos, actividades deportivas, salir a tomar café, antojos, chucherías y etc. Otros. Como regalos, una ida al doctor fortuita y hasta una multa. Básicamente son gastos imprevistos que no encajan en las otras categorías. Para que sea efectivo, el método requiere constancia, ya que será cuando transcurran las semanas y comenzarás a comprender mejor tus gastos en relación con tus ingresos y tendrás una visión clara de lo que estás gastando. Lo más importante en este método, y aunque suene tedioso en un comienzo, es anotar a diario todos los gastos que generen estas categorías y vigilar que ninguna de ellas exceda una cantidad fija. La idea es al final del mes analizar en cuál nos excedimos o cuál se lleva la mayor parte de los ingresos, y de esta manera el enfoque se pone en ajustar ese gasto. Dicen que quien ahorra no es el que gasta menos, sino el que gasta sabiamente. El kakeo invita a hacerse estas preguntas. ¿Verdaderamente vale la pena gastar en esto? ¿Cómo me siento gastando en un área u otra? Tiene que ver con detectar falsas necesidades que muchos tenemos. Y también aquel gasto que quizás no estaba contemplado en nuestros planes, pero fue un aporte en nuestras vidas, porque tal vez nos hizo bien o porque solucionó un problema. Al final, lo mejor de este método es que nos hace tener conciencia de nuestros gastos, además de ordenar nuestras finanzas y ahorrar, nos permite conocernos más. En la cápsula de ¿Sabías que? ¿Sabías que la mayoría de especialistas aceptan que la palabra alcancía proviene del idioma árabe, siendo esta un adjetivo derivado de kanz, que significa tesoro escondido al español? Otro dato curioso es que el 31 de octubre es el Día Mundial de la Conmemoración del Ahorro. La celebración inició en 1924 en Milán, Italia, cuando se reunieron los delegados de 27 países de todo el mundo para celebrar el Congreso Internacional del Ahorro.